¿Quién ganaría en una batalla? ¿El Titán Clockman o el Stevie Científico? En el vídeo de hoy enfrentaremos todos los nuevos personajes de Skibidi Toilet. Y así podremos descubrir quiénes son los más fuertes y los más débiles. Pues Mayo, ¿están listos para la batalla épica que vamos a hacer de Skibidi Toilet contra Cameraman, Speakerman, Clockman y todos los que hay? Estoy mega listo para reventar. Yo elijo el equipo de las cámaras, de los buenos. ¿Tú qué dices? Sí, esos son los malos. Todos los Skibidis, anda, pringao. Todos los Skibidis son los mejores, tonto. Son los mejores. No son los mejores, te lo puedo asegurar. Porque además han metido un montón de personajes nuevos que ahora mismo van a ver. Como estos Clockmans de aquí, mirad, papus. Estos son de Skibidi Multiverse. Si están mega chetados, papu. No creo que te Bro, yo también tengo ellos. Unos. Mira, mira, aparte, unos nuevos. Voltea, ¿qué dices? ¿Qué es eso? ¿Si esos, ¿qué tipo de Skibidi son esos? ¿De plantas versus zombies? Anda, no mires, no mires. Tanto ejército, no quiero ni mirar el tuyo. A ver, aparte de poner estos, también quiero poner otros de los que ya conocemos. Como por ejemplo, unos cuantos Speakermans. Estos son los típicos. Pon unos tres Speakermans. Uy, pero se lo estoy diciendo a Mayo, ¿eh? No. Uy, te estoy escuchando, tontito. Te voy a reventar. Vale, pues mejor no se lo digo. Voy a poner unos cuantos de estos. Estos de aquí. Estos son más o menos nuevos. O sea, bueno, tampoco. No, ya no son nuevos, la verdad. Yo creo que cuando hice el otro vídeo también estaban. Pero el que no estaba era este de aquí, ¿eh? De hecho, papu, te lo voy a decir porque me da igual. He puesto dos TV Woman que están muy chetadas. Sí, así pues que prepárate, ¿qué pedazo de grito que tengo? A ver, ¿qué tienes tú? ¡Qué! ¿Pero qué pedazo de grito es este? ¡Hay un Skibidi con cuatro bazookas! ¡Y un Skibidi mago! Papu. ¡Te voy a reventar! ¡Ya estoy oliendo el 1-0! La verdad es que parece muy cheto. Pero yo confío en mis Clockman y en mi TV Woman. Así que, ¡venga! Yo ¡que empiece en la batalla en 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Se ha roto todo! ¡Lo estoy reventando! ¡Te estoy reventando todo! ¡Ay, no! ¡El mago! ¡El mago me está derrotando todo! ¡Pero qué! ¡Pero si el mago está chetísimo! ¡No ha durado nada! 1-0, maldito Nubi. 1-0. Bueno, bueno, papu, por poco tiempo. Porque ahora me toca equipo Skibidi y los veo más chetados, ¿eh? Creo que sí, te va a poder ganar. Es que hay Skibidi muy grandes. Vale, tengo una estrategia. Skibidi, a ver qué hay por aquí. Mira, esta es la planta que ha puesto Mayo. Y el mago. Pero este, este es mucho mejor que el mago que ha puesto él. Voy a poner este de aquí. ¡Ahí está! No mires, papu, mirar es trampa. No estoy mirando. Este es 100% mejor que el mago que has puesto tú, ¿eh? Sí, sí, claro. Uy, y también voy a poner este de aquí. A ver, ¿cómo es este? Un Skibidi tirado. ¿Qué es esto? Qué locura, voy a poner un montón de estos. Yo creo que van a estar más chetos de lo que parece, ¿eh? Uy, los míos sí que van a estar muy chetados. Me he dado cuenta de que los que estoy poniendo todos giran, ¿eh? Voy a de hecho, si esta ronda voy a poner Skibidis que giran. A ver, ¿hay algún otro que gire? Y este también tiene cosas que giran. Sí, también los míos tienen cosas que giran y están mega chetados. Ya, ya lo sé, papu. Y este tenía algo que... No. Pues yo creo que mi ejército no. Casi lo tengo. Espérate. No quiero voltear ya, bro. Ya quiero voltear. Ostras, y mira, este de aquí también gira. Es una Skibidi con una máquina del tiempo. Buah, chaval. Qué chita de ejército me estoy haciendo. Y ahora voy a poner mi pieza final. ¡Este de aquí! Buah, este sí que es el ejército. ¡Ya lo tengo, papu! ¿Tienes este ejército ya? ¡Entiendo! ¡Sí! ¡Ya lo pues, tengo! ¡Pues! ¡Vamos a dar! ¿Qué es eso? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto, es ese! ¡Pensaba que tienes un ejército super cutre con pocas cosas, pero no! ¿Qué? ¡Tres Clockmans de los grandes! ¿Y qué es esto? ¡Y Cameraman! ¡Pero esto! ¡Pero este titán existe, papu! ¡Claro que existe! ¡Sale en un capítulo oculto! En un capítulo... Pues yo no he visto ese capítulo. Oye, da igual. Te voy a reventar, 2-0. ¡Que empiece la batalla en 3, 2, 1! ¡Que empiece! ¿Quién ganará? ¡Los Skibidi! ¡Oh! ¡El equipo de las cámaras! ¡Son de las tres millones enormes! ¡Quién ganará! ¡Mira, mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Están como volando su cuello contra el titán! ¡Vamos! ¡Dale con la sierra! ¡Vamos, equipo Skibidi! ¡Tú puedes! ¡Que ganen los Skibidis! ¡Y ahí están! ¡Hagan el equipo!
de hecho, no, Mayo no, ha abandonado la partida. No, ¡hasta me crashó el juego! ¡Uno a uno! ¡Vámonos, papu! Esta vez ha ganado el equipo de los Skibidi Toilets. Uno a uno y te vuelven a tocar los Skibidis, ¿eh? Por el momento han ganado solo los Skibidis. Es algo curioso, ¿eh? Pues claro, papu. Ahora me tocan los Skibidis a mí y vas a perder. Ya veremos. Voy a romper la racha y te voy a ganar con las cámaras. Ya verás. Dicho, voy a utilizar un poco tu estrategia de los Clockmans. Me han gustado los Clockmans. Voy a poner... De hecho... ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Yo no sé qué es este Clockman. Pero a ver, lo voy a poner más por aquí. Ahí está. Uno por ahí, otro por ahí y otro por aquí. Voy a poner tres de estos y voy a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de estos. Pero espérate, ¿por qué esto no es suficiente? Porque ahora vamos a poner uno de estos. Si Mayo puede contra esto. No, ¿qué va a poder? De hecho, no es el único que voy a poner. Porque además, he visto antes algo muy cheto. Y es este, no sabía que existía. Es como el Speakerman, pero con señales de tráfico. Está muy cheto. Pero ya que tengo dos titanes, ¿por qué no poner un tercero, no? Así que voy a poner el titán de la Speaker Woman. Ahí está. Este ejército de Skibidis es bastante... Mayo, ¿qué haces aquí? No, ¿qué? ¡Se has puesto el ejército súper cerca! ¡Pero cómo no lo voy a ver si has puesto al lado! ¿Qué? ¡Me está viendo mi equipo! ¡Yo también lo veo! ¿Esta señorita? La Speaker Woman. Guapa, ¿no? Mayo, no. Tú vas a pelear con ella, venga. A ver, venga. Venga. Esto. ¿Seguro? ¿Y si es tu ejército? Te voy a ganar de sobra, papu. Pues vamos a ver si es verdad. Yo creo que por fin van a ganar las cámaras. Que empiece la batalla en 3, 2, 1 y. ¡Vamos al ataque! ¡Destroza esos Skibidis! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Está petando todo! ¡Pero se lo están cargando! ¡Mira mis titanes! ¡Mira mis copias! ¡Sí, ya está! ¡Papu! Obviamente, es que tu ejército era una basura. ¡No! ¡Pero es que tú pusiste tres titanes! Venga, te voy a dar una opción. Ponme tres titanes ahora mismo. Si esos tres titanes derrotan a mis tres titanes, te doy la victoria. Inténtalo, papu. ¡Uno, dos, tres científicos! ¡Bro! ¿Pero qué dices? ¡Tres científicos! ¡Tiene hasta como espadas a los...! Vale, vamos a ver si puedo contra los tres científicos. Yo creo que sí, tengo al Clockman. ¡Vamos a ver si puedo! ¡Que empieza la batalla! ¡Vamos! El Clockman ha parado el tiempo. Se ha quedado... ¡Es verdad! ¡El Clockman se los ha cargado en un momento! ¡Parando el tiempo! Ya está, es que ya está, soy invencible con ¡Es el machetado! ¡Para el tiempo, claro! ¡Como en la serie! ¡Machetada! Bueno, pues entonces vamos 2-1, Mayo. Y me vuelven a tocar los Skibidis. Ahora tengo miedo porque tú vas a tener al Clockman. Pero estoy seguro de que encuentre una forma de poder derrotar al Clockman. ¡Ya lo verás! Vale, para poder derrotar a Mayo, Cara usa los Clockmans. Tengo que empezar poniendo estos de aquí. ¡El Skibidi Dios! Este está súper chetado. Así que voy a poner tres de estos. Y ahora voy a poner este de aquí que lo he visto y me llama mucho la atención. Skibidi Toilet Tesla, papu. ¡Mira! ¡Esto de aquí! ¡No lo mires! ¿Qué? No lo mires, papu. ¡Está muy chetado! Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que ha volado ahí? ¡No! Papu, ¿qué estás poniendo? ¿Qué es eso? Se te ha escapado uno, por lo que veo. Uy, lo que te espera. Bueno, lo que te espera, que yo estoy poniendo unos Skibidis que son como unos robots. Estos están muy chetados, pero esto no es lo más chetado que tengo. También tengo un Skibidi con tentáculos robóticos y pongo dos de estos. ¿Y qué más puedo poner? Hombre, no puede faltar este de aquí. Además, va. Música puesta. Va con unos cascos con música puesta. Aunque espera, más cheto que ese, voy a poner este de aquí. ¡Madre mía, qué chetada! Y al lado, en este lado sí que va a poner el otro. Uno por aquí y otro por ahí. Y... ¡buah, este ejército está potente! Pero yo creo que no es lo suficiente más como para derrotar al Clockman, Ya veremos si es verdad. Porque yo tengo algo que tú no tienes. Y es estos Skibidis aquí. Y con esto...
ya completo mi ejército. ¿Tú cómo yo vas con tu ejército? ¿Lo tienes? Estoy listo. Venga, voltea. Pues siempre lo hace más rápido que yo. Pues venga, vamos a hacer el ejército de mayo. ¿Qué? Papu, ¡qué chetada! El Clockman, obviamente vas a poner al Clockman. Un titán TV Man. El titán proyector. Un montón de TV Woman. Te veo con un montón de televisores. Uy, pero estas cámaras son un poco mojón, papu. Uy, sí, pues ahora lo vas a ver. Venga, inicia. Venga, vamos a ver. ¿Quién gana? ¡Sí, el equipo de los Squid Toilets! Vamos a ver. ¡Vamos, equipo! ¡Ostras, que está explotando todo! ¡Vamos! ¡Derrotadles! No, es que el titán proyector está muy chito. ¡No! ¡Se lo saca! ¡Hola, voy a ganar! ¿Qué? ¡Pero mi ejército se ha muerto ya todo! ¡Ya está! ¡Esto es lo que ha durado mi ejército! No, ¡gané! ¡Vamos! Quedamos 2-2, pero si yo pensaba que este era el ejército definitivo. ¿Qué tengo que hacer para...? Bueno, menos mal que me vuelven a tocar las cámaras. ¡No manches! Siguiente ronda y me toca las cámaras. A ver, Mayo, te propongo algo. ¿Y si para esta ronda hacemos peleas solo de titanes? Vale, me solo gusta. Podemos poner titanes y un límite de 10 titanes. Vale, vamos a hacer peleas de titanes, 10 titanes contra 10 titanes. Vale, yo tengo las cámaras. Vale, y otra cosa, no se pueden repetir titanes. Pues perfecto, yo obviamente voy a empezar por este, que es el más pesado. Y ya, pues sigo con el resto de titanes, que los tengo aquí mismo. Este de aquí, que es el favorito de Timba, el titán concierto. Y este también le gusta mucho a Timba, que es el cabeza Netflix. Y bueno, el cabeza Netflix, eso tiene varias fases, como por ejemplo esta de aquí, que las puso tú antes, que está mega cheta. Yo tengo 4 titanes puestos. Uy, te veo aquí. Uy. No me espíes, No te estoy espiando, estoy buscando. Y también tenemos el láser, man. Yo no sabía que existía un titán láser. ¡Hola! ¡Qué chetada! ¡Este de aquí, no! Pues llevo ya 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos con este, que es un clásico. El titán cámara, que está además súper mejorado, con su martillo, con todo. Y ya me quedan por poner solo 4. Puedo poner al team más mejorado. De hecho, si va a poner el team más mejorado, que está muy cheto, lo pongo ahí detrás. ¡Ay! ¡Qué chetada! El titán de Speaker Woman. El titán más raro de todos, el de las señales de tráfico. Y solo me queda espacio para uno más, y va a ser este de aquí, el titán proyector. Vale, perfecto. Yo tengo mi ejército, papu. Espero que tú tengas el tuyo para empezar la gran batalla. Ya, papu, ya lo tengo. Vamos a darle. ¡Qué pedazo de ejército! ¿Qué estamos titanes de Skibidis? ¿Pero eso qué es? ¿Qué es eso? ¡Está súper cheto! Bueno, pero no más cheto que mi equipo. Yo creo que te gano 100%. Bro, ya no se vale poner el titán Clockman. No se vale. Pero cómo no, si está muy... Bueno, de hecho, creo que te puedo ganar sin él, papu. Lo voy a quitar, me la juego. Voy a ver si el titán Clockman... Si te gano, si el titán Clockman es una humillación, papu. Venga, la batalla. 3, 2, 1... ¡Al ataque! ¡Vamos! Este papu te gané. ¿En serio? ¡Ni me he ido a faltar! ¡No, ni un pedo, loco! ¡No me duró nada! Pero, ¿cómo es posible? Espérate, están muy chetos. Déjame probar algo. ¿Qué pasa si pongo un montón de científicos? ¿Qué pasa aquí? ¿Se los cargan también, papu? Se los van a cargar mega rápido. ¿No ves cómo me dejaste todo? No, pero le da más pelea a los científicos. Es que se te ha olvidado poner al científico. ¡Papu, estás tonto! Pues mira... Pues me está dando pelea el científico. Aquí sí. Se los cargó a todos. Lo está cargando a todos. Y ese no lo puse. Mira, todos murieron. Papu, eres tontísimo. Y ahora me toca a mí de Skibidis y lo voy a poner yo. Vamos, no te voy ganando. Papu, arréglatelas para poder ganarme al científico. Ya has visto lo chetado que está. De hecho, voy a decir una cosa. Voy a colocar solo al científico. Okay. Y vas a intentar ganarlo todo lo que quieras contra el científico, loco. Yo ya lo tengo, papu. ¿Estás listo? ¿Ya lo tienes? Claro que estoy listo y solo tengo que poner a uno. Venga, pues vamos a tu corte. No, es una rata. Otro de los Clockmans. Bueno, vamos a ver si ganan el ejército. ¿Son dos Clockmans? ¿Es verdad? Sí, es Skibidi. ¡Has puesto todos los Clockmans! Vale, pues Skibidi Multiverse.
contra el Skibidi científico, que este es el creador original. A ver, ¿quién gana, papu? ¡Al ataque! ¡Vamos, científico! ¡Cárgatelos! ¡El Clockmaster invencible! ¡Hasta que llegó el científico! ¡Mira, le da pelea! ¡Le da pelea! ¡Dos Clockmans contra el científico! ¡Vamos, científico! ¡Vamos! ¡Lo pausa, bro! ¡Lo pausa! Intenta parar el tiempo y no. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Vamos, bro! Que ha demostrado, papu, que esto solo machetado. Espérate, papu, porque ahora toca el desempate. ¡Vamos 3-3! ¡Vamos al desempate! Ahora tenemos que hacer el mejor ejército posible, Mayo. ¡Prepárate! ¡Te voy a ganar! Tengo que crear el mejor ejército para derrotar a Mayo, que vamos 3-3. Y para eso voy a empezar colocando este de aquí. Ojito, es como una araña, pero speaker. O sea, está muy cheto. Otro por aquí. Y ahora empieza lo mejor, porque ahora voy a colocar unos cuantos de estos, porque este va a ser el ejército definitivo. Voy a poner un poco de todo. También unas cuantas TV Woman, unos Laserman por aquí. Y de hecho voy a colocar aquí un espía. Se va a infiltrar entre los Skibidis, pero en verdad es una cámara. También puedo colocar este mega tanque, que tiene un cañón que lanza un cameraman. Y ahora es hora de los titanes, así que voy a colocar este de aquí, el TV Man ultra mejorado, el cameraman super mejorado, y obviamente para la batalla final no puede faltar el Clockman. Pero además tengo mi arma definitiva. De hecho, voy a hacerle un espacio en el centro. Ahí, el espía definitivo. Un cámara Skibidi Toilet gigantesco. Contra eso no va a poder, Yo pensaba que era un poquito más grande, también te digo. Pero no importa que sea tan pequeño, porque lo puedo hacer más grande. Ahora sí que está chetado. Y ahora que lo pienso, también puedo hacer un titán de TV Woman. Simplemente pongo una TV Woman y la hago mucho más grande. Este no existe en Skibidi Toilet, Este es propio mío. Pero no me puede faltar este de aquí y el Speakerman. Y ahora sí que sí, creo que estoy listo para la batalla. Yo tú como más mayor. ¿Está listo? ¿Qué? ¡Un científico! ¡Dos científicos! ¡Y el Chivan mejoradísimo! ¿Qué? ¿Y esto TV Woman? ¿Qué pedo? Locos con la cara tapada. Wow. ¿Has visto? ¡Es un titán de la TV Woman! ¡Esto no existe ni en Skibidi Toilet! ¡Bro! ¡Venga, inicia esto que te quiero ganar! Venga. ¡Voy a ganar! ¡No Vamos. Me vas a ganar! ¡Venga! ¡Que empiece la batalla a ver quién gana! ¡Si mi equipo o el tuyo! ¡Al ataque! ¡Ha explotado todo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado si ha explotado todo de repente? ¿Qué está pasando? Ah, vale, el comando para el tiempo, pero el científico lo está intentando impedir, pero no puede. ¿Qué está pasando? ¡Está petando todo! ¡Vamos, vamos! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Ay, no, pero te queda! Te queda ahí el G-Man. El G-Man se fue. Lo voy a traer. G-Man. Pero ven para acá, loco. Es un cobarde, venga. Enfréntate a ellos como un hombre, G-Man. Mira, es la única esperanza, loco. Se queda aquí como un cobarde. No me deja moverlo porque es tuyo. Bueno, pues mueva los míos. Venid aquí. Venga, ahí están. Ya se están atacando. Se atacan, G-Man. G-Man, tope. ¿Qué? Se defiende. Se defiende, va volando. ¿Y qué ha hecho? Está aquí. ¿Qué? ¡Se teletransporta! ¡Qué chetada! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ha parado el tiempo el Clockman! ¡El Clockman ha parado el tiempo! ¡Pero se sigue peleando! ¡Sobrevive! ¡No! ¡Ha caído! ¡Y eso me da a mí la victoria! ¡Oh, ¡Y hombre, te gané! Pero juego, oye, bro, ya está, bro. Ha aguantado mucho tu ejército, he de decirlo. Bueno, vamos, si os ha gustado este vídeo, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!